y los derechos humanos, participa este noviembre en la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Podrás conocer las novedades sobre el derecho y su aplicación, sumarte a presentaciones de libros y encontrar ejemplares de más de 20 editoriales. Acompáñanos del 15 al 17 de noviembre en Avenida Revolución 1508, en la Ciudad de México. Ingresa a www.scjn.gov.mx para saber más, porque tu derecho es saber. Poder Judicial de la Federación. Opinión. Soy lo que creo. Soy las cenas en familia. Soy la clase de historia. Soy nuestra canción. Soy lo que leo. Soy tu abrazo. Soy la vacuna. Aunque duela un poquito. Soy el beso a mi novia. Soy lo que pienso. Soy el baile de los jueves. Soy mi gente. Soy mi chamba. Soy los viajes por carretera. Soy derechos y libertades. Soy la constitución. La corte contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Andrea Esteves. El edificio que tengo a mis espaldas es el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Me acompañas? Vamos a conocerlo. ¿Sabías que tenemos en la Suprema Corte la representación de un zompantli? Son 238 cráneos hechos de fibra de vidrio. Este es un vidrio patinado en mercurio que estuvo en un horno por más de tres meses a 1200 grados centígrados para quedar de esta manera. ¿Sabías que en este edificio tenemos unas escalinatas con 33 escalones? El número 33 refiere al grado 33 de gran maestro, el grado máximo al que puede aspirar un masón dentro de la masonería. ¿Sabías quién era masón grado 33? Justamente Benito Juárez. ¿Sabías que esta es una toga magisterial? Pesa muchísimo más que una toga tradicional. Tenemos una manga más angosta y tenemos una manga más ancha cuando el ministro... Levanta los brazos, está equilibrando la interpretación estrecha y la interpretación amplia de la norma y de la ley. ¿Sabías que en el edificio sede de la Suprema Corte tenemos una cápsula del tiempo? Esta es una cápsula que tiene sentencias importantes, tiene monedas de oro y contiene un celular con una pila tratada. Se abrirá hasta el año 2110 para conmemorar el tricentenario de la independencia y el bicentenario de la revolución. ¿Sabías que en esta esquina de la corte el tiempo y el espacio se funden en un solo lugar? Ahí arriba tenemos el cómo se está llevando a cabo un juicio de manera actual y quiero que bajes la mirada un poquito a través de la segunda carta de relación que Hernán Cortés le envía al rey de España, Carlos V, le menciona lo que ocurría en este lugar. Ahora sabes que la Corte no solamente imparte justicia, ven y conócenos, la Corte nunca estuvo más cerca de ti. Si te interesa la justicia y los derechos humanos, participa este noviembre en la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Podrás conocer las novedades sobre el derecho y su aplicación, sumarte a presentaciones de libros y encontrar ejemplares de más de 20 editoriales. Acompáñanos del 15 al 17 de noviembre en Avenida Revolución 1508, en la Ciudad de México. Ingresa a www.scjn.gov.mx para saber más, porque tu derecho es saber. Poder Judicial de la Federación. Soy opinión. Soy lo que creo. Soy las cenas en familia. Soy la clase de historia. Soy nuestra canción. Soy lo que leo. Soy tu abrazo. Soy la vacuna. Aunque duela un poquito. Soy el beso a mi novia. Soy lo que pienso. Soy el baile de los jueves. Soy mi gente. Soy mi chamba. Soy los viajes por carretera. Soy derechos y libertades. Soy la constitución. La corte contigo. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por, eh, por estar presentes en el Centro de Estudios Constitucionales y también una bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo y están sintonizando los canales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de sus Casas de la Cultura Jurídica. Eh, esta vez me toca el, bueno, el privilegio de presentar y darle la bienvenida al Centro y a la Suprema Corte a Luis Eliot Tapa Olivares. Eh, Vamos a tener el placer de escuchar su conferencia titulada Juicio de amparo y desaparición forzada de personas. Eh, la manera en la que vamos a seguir esta conferencia, Luis, es de la manera tradicional. Vamos a tener primero tú presentación alrededor de unos 40 minutos y posteriormente eh, dejamos abierto el espacio para preguntas de la audiencia y también eh, por supuesto las preguntas que se vayan formulando a través de internet eh, y yo tendré como eh, el privilegio de formularlas y este y ya dejamos eh, ese espacio para el debate hacia el final de la sesión eh, para comenzar, y para quienes no conocen, o bueno, seguramente conocen a Luis Eliot Tapia Olivares, eh, pero... Quiero presentarlo. Luis Eliud es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo México y maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la American University Washington College of Law. Fue abogado durante más de ocho años en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez. Actualmente es profesor en la materia de Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Iberoamericana Campus Torreón y en la Maestría de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, es consultor legal en diversas organizaciones de la sociedad civil ubicadas en Washington, D.C., en temas relacionados con el sistema de justicia penal, la prevención e investigación de la desaparición de personas y la tortura. Bienvenido, Lucely. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias, Gladys, por la presentación. Eh, primero quiero agradecer eh, por la invitación a, a la doctora Alejandra Martínez Verástegui a Carlos de la Rosa también, que, que ha estado pendiente de, de la visita en esta ocasión, eh, además destacando el, el momento complicado que se vive ahora en el, en el Poder Judicial de la Federación y agradeciendo mucho más la, la presencia física de las personas acá y las que nos siguen en, en, en línea. Es siempre un gusto para mí eh, estar en los espacios del Poder Judicial de la Federación. Eh, hablando de temas no felices, ¿no? hablar de desaparición forzada no es un tema feliz, pero es un tema necesario que, que, que tenemos que, que abordar y agradezco el espacio, la oportunidad y además eh, la apertura para ser crítico respecto a los, a los temas que, que se van a abordar. No me estoy curando en salud, no, no crean que va a ser una un espacio de conversación demasiado disruptivo. La idea es ir eh, revisando la aplicación del, del juicio de amparo eh, respecto a la desaparición forzada de personas, pero sí me interesa mucho la realidad, sí me interesa la utilidad, no solo el desarrollo eh, teórico de los temas, que también es importante y también lo quiero abordar y también quiero hablar de algunas sentencias eh, sobre, sobre este tema. Eh, quiero, quiero hacer una, primero una eh, reflexión general. Eh, ha evolucionado el juicio de amparo contra desaparición forzada de personas. Eh, no, no lo teníamos en nuestra ley de amparo anterior. La ley de amparo de 1936 no mencionaba ni una vez la, la palabra eh, desaparición forzada. Y si uno revisa la, la ley de amparo actual... Aparece ahí eh, 17 veces la, la palabra desaparición, 16 desaparición forzada, eh, y entonces tenemos ahora una nueva manera de a, a, afrontar este, este juicio, el juicio de amparo contra desaparición forzada. Está todavía a examen la nueva regulación, en realidad, está en construcción la interpretación de sus contenidos, se ha dicho poco. Desde la Suprema Corte se ha dicho más en los tribunales colegiados y los juzgados de distrito han estado construyendo mucha de la interpretación en materia de amparo contra desaparición forzada. Ahora bien, me gusta también enmarcar al juicio de amparo contra desaparición dentro del sistema de búsqueda. Formalmente no está ahí. Si uno va a la ley general en materia de desaparición forzada, no aparece prácticamente mencionado el Poder Judicial. De, de la federación, pero en el sistema for, eh, de, de búsqueda de personas, el juicio de amparo tiene un papel, ¿no? como que ahí uno lo puede poner. Es un papel eh, muy específico en la medida en que solamente es procedente contra desapariciones forzadas, es decir, y ahora lo, lo vamos a ver al, al inicio de la, de la presentación, eh, cuando hay participación estatal, algún tipo de participación estatal. Eh, y, y eso hace que su eh, uso esté un tanto limitado en, en cierta medida no entonces cuando uno ve la crisis de desapariciones que desafortunadamente cada día que tengo que hacer una presentación sobre el tema está actualizada la cifra de personas desaparecidas del registro eh, nacional de, de personas desaparecidas y no localizadas, luego pasan seis meses y hay cinco mil o diez mil personas más reportadas como, como desaparecidas. Eh, esos casos, en realidad, no sabemos cuántos de esos son desapariciones forzadas y en, no sabemos en cuántos de esos podría proceder un, un amparo de, de estos. Eh, quería hacer primero, primero esa, esa reflexión en la medida en que eh, está limitado ciertamente la procedencia del amparo contra desaparición forzada, pero que esté limitado, no quiere decir que no sea útil eh, y, que deba ser, y que no deba ser utilizado, todo lo contrario, ¿no? hay, hay maneras de, de utilizarlo. Eh, siempre empiezo con, con esta parte que, que me parece interesante, reflexionar que son algunas, eh, eh, la, la Constitución y algunas otras leyes relevantes y tratados internacionales a, aplicables al amparo contra desaparición, fuerza de personas. Para no pensar solamente en la ley de amparo, no. Claramente la Constitución eh, necesitamos partir de ella, destacadamente el artículo 22 de, de la Constitución eh, y luego ir a la ley de amparo. Eh, varias personas cuando hablan de amparo contra desaparición solo se refieren al artículo 15 de la ley de amparo, pero la verdad es que la ley de amparo ahora se impregnó del tema. Entonces hay una especie de rediseño del juicio de amparo en función de, de este acto. Entonces, uno lo puede ver y, y, y quiero a, al final de la presentación poner un cuadro para ir destacando todos los aspectos, pero el artículo 17 tiene reglas eh, en relación a los, a los plazos para la presentación del amparo. El artículo 109 está hecho solo para amparo contra desaparición forzada y contra... Eh, actos del artículo 15 y del artículo eh, 15 de la Ley de Amparo y 22 de la, de la Constitución. Eso no es nuevo. Re, en realidad, si uno veía la Ley de Amparo anterior, eh, también había un, eh, un procedimiento distinto para todos los actos del artículo 22 de la Constitución, eh, pero ahora ha adquirido un nuevo sentido en función de la desaparición forzada. Y ya ha sido esa, ese artículo, el 109, interpretado por la por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los requisitos y a lo que se le pide a una persona eh, que, que presenta un amparo contra contra desaparición forzada. Eh, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas es muy importante. Yo solo me voy a referir ahora a la definición que está ahí, pero hay que revisar toda la Convención, todo el texto eh, y no solamente la, la definición y y otro documento importante son los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas eh, del, Comité contra, eh, del Comité contra la Desaparición Forzada. Es un documento muy, muy relevante. De hecho, a mí me gusta eh, más la versión ilustrada, que, que, que ustedes pueden ver en, en, en Internet fácilmente, que fue editado por la Oficina de la, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en, en México. Y que es, es un documento no vinculante, eh, es un documento de soft law, de, de derecho suave, pero didácticamente muy valioso. ¿no? Eh, cualquier persona que se quiera aproximar al estudio de los derechos de las eh, personas desaparecidas y de sus familias y las obligaciones de los estados debería leer este, este documento. Y no sé si esto habría que revisarlo en Derecho Comparado, pero la Suprema Corte de Justicia de México ha empezado a incorporar eh, el uso de, de estos principios en sus sentencias. Ahí puse creo que tres ejemplos de sentencias, la, la, el amparo en revisión 835 diagonal 2018, ese es un precedente donde se permite que personas no abogadas sean autorizadas para revisar expedientes de averiguación previa o carpetas de, de investigación en casos de desaparición es bien interesante ese precedente y me ha tocado hablar con colegas que acompañan familias eh, de personas desaparecidas no son abogadas y están afuera del ministerio público me dicen oye una vez contaste de una tesis de, de, de aislada que salió de la corte y eh, que creo que me puede servir porque no me dejan entrar con la familia y no me dejan ver el expediente, y la imprimen y se la llevan al Ministerio Público, ¿no? Y, y digamos, eso es una manera útil de, de utilizar las decisiones de la, de la Suprema Corte, y el Ministerio Público casi cree que es inventada la tesis, no cree que eso es posible, ¿no? ¿Cómo una persona que no es licenciada en derecho se va a atrever a tocar una averiguación previa, ¿no? Eh, y esa fue una excepción que creó la corte, eh, la Suprema Corte, a partir de, de, de la interpretación eh, de varios instrumentos, incluyendo los Principios Rectores. Eh, el amparo en revisión 1077 diagonal 2019 también es uno que los menciona. Es un precedente muy importante que reconoce el derecho de toda persona a ser buscada y es mundialmente conocido porque es una decisión, además que reconoce que las acciones urgentes emitidas por el Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU son vinculantes. Yo no esperaba, si, si les soy sincero, eh, esa decisión. Eh, lo bueno que estamos en privado y no se está grabando, pero antes de, de que eh, la, la decisión saliera, me acuerdo que participé en, en un espacio de discusión y decía que era, cómo la Corte va a decir que las decisiones, eh, las acciones urgentes eh, que no se llevan propiamente en un proceso de litigio en, en derecho internacional, son vinculantes. Y lo dijo la primera sala y se convirtió en jurisprudencia. Eh, entonces, confieso aquí lo, lo que pasó y, y el gran error que cometí respecto a esa decisión, que es fundamental para el estudio de, del, del tema. Eh, y, eh, por último, eh, el amparo en revisión 51-2020 que destacadamente desarrolla eh, el amparo contra desaparición forzada. ¿no? Esa, esa, esa sentencia eh, analiza, está anunciada para estudiar dos temas específicos, solo la, los voy a mencionar porque lo, lo quiero revisar un poco con más detalle al final de, de mi presentación, pero analiza cuál es el estándar de prueba que se aplica en el amparo contra desaparición forzada, contesta esa, esa pregunta. Y lo otro es eh, la procedencia de las reparaciones y del amparo contra desaparición forzada, que es un tema que genera cortocircuito en el ambiente de la discusión del amparo en general. ¿no? Si el amparo puede ser un documento, puede ser un mecanismo útil para obtener reparaciones y uno que se sume a esa conversación, dado que en México tenemos como 40.000 vías para acepta, eh, acceder a, a, a reparaciones y que... Eh, no son en realidad efectivas en la práctica. Todavía está en cuestionamiento, por ejemplo, eh, el papel de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de las comisiones de atención a víctimas, que implica responsabilidad patrimonial del Estado, que es otro proceso de reparación que, que se utiliza y que eh, es demasiado complejo no ese es, ese es otro, otro proceso a veces directamente las comisiones de derechos humanos siguen eh, impulsando reparaciones ahora la guardia nacional se inventó un procedimiento de reparación directamente con los familiares de víctimas y, y no estoy diciendo que, que estén bien pero eso es lo que existe y que está disponible y, y los amparos no son, son otra manera en que se puede acceder y a veces de plano ir a mecanismos internacionales para eh, impulsar reparaciones. Y solamente son, son algunos, no la materia civil para el daño moral, eh, la materia penal, ¿no? esa es otra manera mediante la, sen, la sentencia, eh, materia ambiental, también hay procesos de reparaciones y aquí tenemos, tenemos uno más. Eh, también puse la ley general en materia de desaparición eh, forzada de personas desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de, de búsqueda me gusta más en otros países que ponen números a las leyes aquí tenemos nombres muy largos y tenemos que tomar aire para decir el nombre el nombre completo de, de las leyes pero quería que tenía que dar claro todo lo que queríamos hacer con esa con esa ley eh, del año 2017 y bueno ahí es importante ac, eh, acceder a la definición eh, de la de eh, la desaparición, que propiamente es el tipo penal, en realidad ahora el tipo penal único, entre comillas, porque tenemos varios tipos penales conviviendo eh, al mismo tiempo en México, pero es el que se utiliza a partir de la entrada en vigor eh, en, en el país. Y dos documentos, eh, el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que fue aprobado por el Sistema Nacional de, de Búsqueda de Personas y su fuente de creación es la propia Ley General. En la Ley General está mencionado este protocolo y aparte el otro protocolo, que es el protocolo homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, que fue emitido por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y está mucho más destinado al trabajo de las fiscalías en el, en el país. Si podemos pasar a la siguiente, eh, por favor. Este es el, el concepto de, de desaparición eh, forzada de personas que está en la Convención Interamericana eh, sobre desaparición forzada de personas. Eh, para los efectos de la presente convención se considera desaparición forzada la privación de la libertad, eh, sin importar si la privación de la libertad... Es legal o es ilegal, simplemente tiene que haber privación de la libertad. Después tiene que haber participación de agentes del Estado, o puede haber también un caso donde hay eh, la, la desaparición, perdón, la privación de la libertad la cometen personas o un grupo de personas que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Tiene que haber participación del Estado. Si no hay participación del Estado, no es una desaparición forzada. En México a eso le llamamos desaparición eh, cometida por particulares y puede haber también otra, otras figuras delictivas como secuestro, eh, que está regularmente relacionado a la obtención de un beneficio, un rescate o a la generación de un daño. Y puede haber como tal privación ilegal de la libertad, que también está reconocido como, como un delito. Pero bueno, aquí se requiere participación del Estado. Y eh, después tiene que ser seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la, eh, de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. No es igual, eh, si podemos pasar por favor a, a la siguiente. Eh, bueno, creo que había, no sé si había una antes o otra después. Eh, esa, gracias. Eh, no es igual la definición que está en nuestra ley general. Eh, tiene, si, si se fijan en el artículo 27 de nuestra ley, no tiene ocultamiento. No, no, lo, no lo puso el legislador, la legisladora. Algo pasó, se nos cayó. No lo pusimos ahí. El artículo 28 sí lo tiene, eh, sí tiene ocultamiento, pero el artículo 28 se refiere a casos donde la persona no participó directamente en la privación de la libertad. Eh, un, en un caso concreto, un abogado eh, representando a una persona ha cuestionado que sea constitucional el tipo penal del artículo 28, porque en México es posible acusar por desaparición forzada a una persona que no participó directamente en la privación de la libertad, pero sí participó en ocultar. Eh, en ocultar a la persona des desaparecida. Pero bueno, aquí está la manera en que, en que se define. Me parece que si algún, en algún caso se está revisando un amparo contra la desaparición eh, eh, forzada, habría que revisar esta definición para construir la base legal eh, de, de ese caso, siempre buscando integrar las normas que están disponibles, sino diciendo, si no dice ocultamiento eh, el artículo 27... No lo voy a ocupar porque puede acudir a un tratado internacional para completar esta definición, dado que la Suprema Corte de Justicia ha dicho que cuando se trata de un amparo contra desaparición forzada, eh, estamos hablando de la desaparición forzada como violación a derechos humanos. Ya estamos también generando nuestras... Eh, vertientes del estudio de la desaparición en, en este tipo de, eh, de situaciones y se ha dicho que se estudia como delito y se estudia como violación a, a derechos humanos. Eh, esta definición solo la puse porque me, me gusta hacer destacar un, un, un elemento importante del estudio de, del concepto de desaparición forzada que he escuchado mucho que dice que todas las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad. Lo he escuchado en muchos espacios, he hablado con, con este, fiscales y lo ponen ahí en su en su acusación. La desaparición forzada que es un crimen de lesa humanidad, y de hecho no, no todas las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad. Se requiere una acreditación adicional. No, eh, no, no nos vamos a poner a a hablar de eh, derecho penal internacional, aunque teníamos la tentación de, de hacerlo con Verónica Inestrosa que, que está por acá, pero no lo vamos a hacer. Pero se requiere, por lo menos acreditar, que ese, eh, eh, que ese crimen eh, se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. O sea, yo le decía al fiscal que lo puso en una eh, judicialización. ¿Se quiere usted eh, asumir la carga de acreditar eso. Le gustaría. Le gustaría acreditar que esta desaparición forzada lo, lo puede acreditar, que es un crimen de lesa humanidad, o, si, o es una desaparición forzada, lo cual implica que es una grave violación a derechos humanos, eso sí, pero no necesariamente eso eh, significa que automáticamente es, es un crimen de, de lesa humanidad. Y eh, si pasamos al, al siguiente. Eh, podemos pasar por favor y ahorita regresamos a ese al siguiente al que estaba después de una más esa o sea solamente para como tenerlo eh, la, las maneras en que se puede estudiar eh, la desaparición forzada ahora lo vamos a hacer en realidad más como violación a derechos humanos eh, porque así es como se estudia en amparo, puede ser como un delito y ese trabajo lo, lo hacen más los, los tribunales cuando se acusa a una persona de cometer una desaparición forzada, o también puede ser como crimen de lesa humanidad, que no será el caso, no lo vamos a hacer ahora. Entonces, si podemos regresar una, gracias. Solo esto se considera entonces que son los elementos constitutivos de la desaparición forzada de personas y en cualquier caso donde se presenta la participación de servidores públicos eh, directamente o por eh, aquiescencia, eh, tolerancia o autorización y, eh, y hay una negativa a reconocer la desaparición o ocultamiento de la suerte de la del, de la persona desaparecida, se considera que hay una, una desaparición, eh, y con eso, digamos, se puede estudiar en concreto en, en el caso. Eh, ahora sí podemos avanzar, eh. ahí puse una, una definición del, del amparo contra desaparición forzada que eh, está en un documento que emitió eh, la Comisión Nacional de Búsqueda. Que, que se llama el amparo buscador. Algunas personas le, le han llamado así al amparo contra desaparición forzada. Es creo que simplemente una manera de, de nombrarle. La primera vez que lo escuché, y les confieso, eh, me, me, me sorprendí porque eh, en la jerga de litigio el amparo buscador le dicen al amparo contra orden de aprehensión. Eh, no sé si les pasó, pero así me pasaba. Entonces, llegaba una persona cuando trabajaba en un despacho y decía, eh, es, pasó algo hace unas semanas, yo no fui, pero me da la impresión que puedo tener una orden de aprehensión, eh, entonces deberíamos investigar y presentamos un amparo buscador para buscar la orden de aprehensión, y ahora se ha reconfigurado, y es interesante porque el, en las últimas observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas respecto a México ya ponen ahí el llamado amparo buscador. Entonces ya el comité ya lo adoptó ese, ese nombre como tal y, y esta sería una definición, ¿no? Es el medio por el cual una persona, a nombre de la persona desaparecida, forzadamente atribuye a una o más autoridades la realización de una desaparición forzada y solicita al juez o la jueza que dicte medidas necesarias para la localización y liberación de la víctima. Eh, y es, es evidente que sí, el amparo está... Eh, muy relacionado con la posibilidad de llegar a donde está la persona, buscarla, en, en, en el origen nacional es, eh, el, se le conoce también como el amparo habeas corpus. Eh, eso también está, es, 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 si uno revisa la, el, la fuente y el estudio del amparo en, en México, es en realidad la inspiración, es el amparo habeas corpus, el, el nuestro. Eh, este es un, un gráfico. Eh, que, que propuse y que voy a hacer un comercial que está en el, el manual sobre desaparición forzada de personas de la, de la Suprema Corte. Ahí escribí un capítulo sobre amparo contra desaparición y me parece que uno podría poner el amparo gráficamente contra desaparición así. O sea, poner el amparo directo, después el amparo contra actos generales del artículo 15. Y adentro el amparo contra desaparición forzada. Como que es un procedimiento excepcionalísimo el que se construyó y uno así lo puede revisar con algunas reglas. Hay algunas cosas que están hechas para actos del artículo 15 que no son desapariciones forzadas. Y el ejemplo es incomunicación. Eh, hay cosas que sí son, que tienen sentido para eh, cuando estamos hablando de una incomunicación como la ratificación de la demanda. No quiero hacer spoiler, ahora lo vemos con más, con más detalle, pero ese es un, un ejemplo para mí de por qué algunas cosas que son para actos del artículo 15 de la ley de amparo no necesariamente aplican al amparo contra desaparición eh, forzada. Y lo otro es que el amparo contra desaparición forzada lo que intenta es volver a la esencia del amparo, que el amparo sea sencillo, que cualquiera lo pueda presentar, eh, recuperar lo, lo que perdimos porque el amparo no era tan difícil, lo, 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 hicimos, lo hicimos difícil en, a, en algún momento. Eh, no vamos a empezar un debate sobre, sobre eso porque algunas personas seguro pensarán que es necesario que sea técnico e imposible entender, yo creo que no, eh, pero ciertamente lo que sí digo es que el amparo contra desaparición forzada necesita ser fácil. Si no es fácil, no funciona, no sirve eh, y es inefectivo eh, y no es útil para, para las personas. Y, y quiero, eh, digamos, ese es el centro para mí de, de esta conversación. Está hecho para ser sencillo. Eh, y, y no lo ha conseguido, definitivamente no lo ha conseguido. Así está diseñado, pero no, no, no lo ha logrado. Eh, pasamos al, al, siguiente, al siguiente, por favor. Empecemos por, por competencia y creo que ahí está súper claro. Son competentes para resolver amparos contra desaparición forzada todos los juzgados de distrito, todos, todos. Eh, ahí me preguntó el, los de materia administrativa, sí, sí, los de materia administrativa también. Todos, todos son, son competentes, no hay una regla de, de exclusión. Lo tramitan, eso es otra cosa, ¿no? Pero todos son, son competentes. Los tribunales colegiados de, apel, de apelación por excepción resuelven amparos, ¿no? También resuelven amparos eh, indirectos, ¿no? también tendrían esa, esa posibilidad. Eh, también los tribunales, los juzgados del, del Fuero Común, también son competentes. Siempre en todos los espacios donde voy, pregunto: ¿alguna vez han visto a un juzgado del Fuero Común tramitar siquiera un juicio de amparo? Porque lo dice la ley de amparo, y todo el mundo dice que no, pero cada vez encuentro casos donde sí. Ya llevo dos, dos estados: eh, Guanajuato eh, y Michoacán. Eh, Voy a seguir preguntando para ir formando más este, ejemplos. Regularmente eso es letra muerta. Uno llega, no sé, me, me imagino en, en, en mi pueblo, en Tuxtepec, Oaxaca, llegar al juzgado penal, llegar con mi amparo y se van a reír de mí, ¿no? O sea, me van a echar a la calle. Pero eh, ciertamente la ley de amparo lo regula y, en mi opinión, la manera de que esto debería avanzar es un tema, sí, de capacitación. No de armar un, un curso, ojalá el SEC lo, lo arme, juicios de amparo contra eh, en, en juzgados del foro común, estaría muy bonito, sino el abogado enseñarle básicamente al personal del juzgado. O sea, el abogado llegar y decirle: Lo puedes hacer, mira, aquí está en la ley de amparo, puedes tramitarlo. Esta sería la manera, concédeme la suspensión y con esto vayamos a buscar a la persona desaparecida. ¿no? Esa es una, una posibilidad. Que eh, está ahí, artículo 35, segundo párrafo de la Ley de Amparo, y 159 para el tema de la. Eh, el 159 regula la suspensión en materia penal, que tiene su capítulo aparte y que necesitaba tener su capítulo aparte, eh, la suspensión en materia penal, y más ahora que tenemos toda esta discusión sobre la procedencia de la suspensión en amparo penal con efectos restitutorios, tutela anticipada y esas cosas bonitas que nos gusta discutir. Eh, y luego, eh, finalmente, eh, esta decisión muy importante de la primera sala de la Suprema Corte, que es el amparo en revisión 261, diagonal 2018, que lo que dice es que es competente para resolver el juicio de amparo la autoridad ante el que se presenta, la que se presenta el juicio de amparo. Entonces, básicamente, si sucede una desaparición, como pasó en uno de los precedentes que eh, eh, provocó... Eh, no, oh, perdón, eso no es un amparo en revisión, eso es una contradicción de tesis. Es una contradicción de, de tesis, no, no un amparo en revisión, que provocó es, esa contradicción de, de tesis. Eh, una persona eh, fue desaparecida en Nuevo Laredo y su familia presentó el amparo en la Ciudad de México. Y entonces había criterios diferentes sobre esto y finalmente la Suprema Corte dijo para facilitar el acceso a la jurisdicción. La persona puede presentar el amparo donde sea más fácil. Y además luego es difícil saber en realidad dónde ocurrió la desaparición. No puede, puede mover a la persona, pueden ser varios estados y ponerle la carga a la persona de definir la competencia en razón de territorio. Es una carga demasiado excesiva. Voy a permitir que sea en cualquier lugar donde se pueda presentar ese amparo. Eso no pasa en ninguna materia. No eso es una cosa que pasa en este tipo de amparos. Algunas personas me decían que no es la mejor forma porque decía que luego el, el tema de exhortos eh, 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 hace muy, muy lento todo. Y yo le decía, pues entonces más bien hay que ajustar el procedimiento para que sea más fácil y no cambiar la manera en que, en que se resuelve. Eh, pasamos al, al siguiente. ¿Cómo ¿Cuánto tiempo más voy a tener? Es que no, no me acuerdo a qué hora empecé. Yo me podría quedar hablando de esto varias horas entonces. ¿Y nosotros escuchamos. <laughs> Seguramente. Eh, tenemos, o sea, formalmente tenemos como aproximadamente 15 minutos, pero podemos extendernos un poquito más, tranquilo. Ok, porque tranquilo. apenas voy empezando, pero sí, va a ir un poco más rápido. <laughs> bueno, entonces no tanto. <laughs> no es cierto, adelante. Okay. Eh, hablando de accesibilidad, cualquier persona puede presentar el, el amparo. Eh, no necesita ser familiar de la persona desaparecida, no necesita ser mayor de edad, no necesita tener documentos migratorios, cualquier persona puede presentar el amparo. Eh, alguna vez presenté un amparo por incomunicación, no por desaparición, y me acuerdo que el, el oficial me regañó, porque me dijo, puso mal, puso nombre de quien está presentando y quejoso diferente, que no sabe. Digo, no sé si viste el acto reclamado. Y ya acabó la discusión, pero sí me quería exhibir ahí frente a todos en oficialidad de partes por no revisar bien su, su acto. Porque se ve raro, porque uno dice promovente, pone uno su nombre. Quejoso es otra, la persona desaparecida es la quejosa. Entonces se ve raro cuando inicia ¿no? la, eh, eh, el, el amparo. Eh, lo otro es que se puede presentar por escrito, por comparecencia o de forma electrónica. Es labor de los juzgados abrir la posibilidad de que si una persona llega y dice, hola, vengo a presentar un amparo, alguien se lo reciba. O sea, esa es un, una cosa que se tiene que realizar y que se tiene que hacer en el trabajo diario de los juzgados. Como ¿y dónde está su amparo? No lo traje, quiero ver quién me puede recibir mi demanda de amparo de viva voz. Escuché el caso de una jueza de distrito en Coahuila que eh, de hecho ella acudió a buscar a la persona que se reportaba como desaparecida en persona y que otra que estaba ahí dijo, oiga, yo también estoy incomunicado y le tomó su demanda de amparo ella de, ahí dentro de un centro de detención. Un caso en Coahuila, una jueza federal que, que, lo, que lo hizo, pero así debería ser, ¿no? Esa es la manera de, de tener a, abierta la puerta a la jurisdicción. Eh, se puede presentar en, en línea también. Aquí la excepcionalidad es que no es necesario tener firma electrónica. Hay una sección en, en, en la página de Internet de Servicios en línea del Poder Judicial y cuando llega el momento de firmar, dice que es opcional tener firma electrónica. Entonces se puede presentar. Es tan accesible que una vez lo presenté, falló el Internet y presenté tres. Este, y luego tuve que informar. Para que sobreseyeran dos. Entonces es muy fácil en realidad presentar amparos contra desaparición en, en línea. Se puede presentar a cualquier hora, eh, en cualquier plazo. Eh. Tiene que estar habilitado. Sobre todo esto, la, la manera en que se ejecuta es a través de, lo, de las guardias, ¿no? Es la manera en que se, se, suele, se suele aplicar. Está muy bien que, que vayas avanzando porque así me apuro. Es, Ahí, ya vamos al siguiente, ya, suficiente. <laughs> este artículo está hecho solo para actos del artículo 15 de la ley de amparo. Los requisitos para amparo indirecto están en el 108 y se hizo un, uno especial para este tipo de amparo, 109. Si ustedes revisan el 108, está bien difícil, o sea, ahí. Ya cuando veo un concepto de violación ya se perdió, ¿no? No hay, no hay manera de... O sea, eso es para exámenes de amparo, ¿no? ¿Cómo hacer un concepto de violación? No viene aquí, no hay que hacer conceptos de violación. He visto varios modelos de amparo contra desaparición que, que, que destaco muy bonitos y tienen un... Así, 20 hojas de conceptos de violación. El estudio de eh, la desaparición forzada, una violación pluriofensiva y hacen toda una no hace falta, no, no hace falta la urgencia no requiere un desarrollo conceptual de desaparición forzada. Los juzgados de distrito me dan la impresión que lo conocen bien, entonces no hace falta hacer eso. No dice ahí, ahí dice el acto reclamado. Directamente ahí que dice, bastará que para, para que se dé trámite a la demanda que se exprese el acto reclamado. Ahora, yo lo que creo es que para hacerlo realidad hay que poner antecedentes. No dice ahí tampoco pero los antecedentes es la información de la, de la persona desaparecida para buscarla. Hay que poner eh, cómo sucedió, lo que se sabe de la desaparición, porque eso ayuda a mejorar la reacción del juzgado de distrito para buscar a la persona desaparecida. Hay que poner una foto si se tiene. Luego veo la media afiliación, o sea, no es ministerio público y luego media afiliación es bien difícil hacerla. Una foto, no, se anexa una foto a color y que eso se ha usado para buscar a la persona. Eh, desaparecida. Después dice la autoridad que lo hubiere ordenado si fuere posible. Ahí también es diferente. O sea, no dice, hay que tenerlo disponible. Y en la contradicción de tesis 261 de Diagonal 2018, la Suprema Corte se refirió a eso en específico. Y dice no es factible estoy parafraseando eh, no puse comillas exigir la precisión con toda certeza de quiénes son las autoridades responsables da la naturaleza y los elementos que componen el delito qué pasa en un amparo tradicional si ustedes no ponen el nombre correcto de la autoridad responsable pregunta de amparo qué pasa alguien alguien sabe qué pasa si no ponen el nombre correcto de la autoridad responsable se previene, exactamente. Y si no se desahoga la prevención, se sobresee, se tiene por no presentado, ¿no? Eso, eso puede pasar. Esto no aplica aquí. Esto no puede ser la, la respuesta. Dime el nombre de la policía, Policía Federal. a ah, ese ya no existe, se sobresee. No, o sea, porque no sabe la persona que ya no existe. Puede ser Guardia Nacional, no, no importa la, la, la definición. ¿Quién lo ordenó? Necesito saber quién, quién lo ordenó. Sí tiene que ser un servidor público. Hay que decir algún tipo de servidor público, pero no necesariamente. Hay que decir el nombre correcto de la autoridad con domicilio. No es la manera en que debería interpretarse. Eh, por eso la fracción tercera sí dice la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto. O sea, sí hay que decir que sea, que sea una autoridad. Y luego, en su caso, y otra vez una condición el lugar en que se encuentre el quejoso, es decir, no debería ser una condición para la procedencia. No, no me dijo dónde está, yo como lo busco, se acabó también. Eh, se previene, se sobrese, por, porque no me dijo dónde buscar. ¿no? Eh, no es factible tampoco exigir la precisión con toda certeza del lugar donde se está ejecutando el delito, dice la, la, la Suprema Corte en, en esta decisión. Y fíjense, si, si pasamos a la, a la siguiente, por favor... Eh, el, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas involuntarias ya le llamó la atención a México por el amparo y dijo: eh, ¿Están ustedes imponiendo exigencias gravosas? Como por ejemplo eh, identificar el lugar de la detención, la determinación de la autoridad responsable y la ratificación de la demanda de amparo por la víctima. Ahora lo vamos a ver. Eso todavía he visto qué sucede, pero. Básicamente para eh, hacer que el amparo sea efectivo eh, no es factible entonces solicitar esto. Creo que en la práctica una manera también de aproximarse a esta información es prevenir si no hay información sobre esto para obtenerla y mejorar la búsqueda, pero no bajo pena de tener por no presentar la demanda, sino como una posibilidad de allegarse de más información. Eh, en, y y en, en mi opinión, esa es una manera nueva de operar la prevención, que la prevención, la prevención está hecha para, de algún modo, corregir, mejorar, eh, la, eh, eh, precisar el acto reclamado. Y aquí la prevención puede ser utilizada como medio para obtener información y mejorar la respuesta de las autoridades eh, eh, judiciales. Y ya no se ve como una manera de, si no me desahoga... Ya tengo menos trabajo, sino más bien, si no me desahoga, busco otra manera de eh, eh, allegarme de información para buscar a la persona desaparecida. Eh, pasamos al, al siguiente: eh, se puede presentar en cualquier tiempo. Eh, puedo, quería reflexionar varias cosas sobre esto, pero no me va a dar tiempo. Solo tener en cuenta que varios amparos se presentan 10 años después, 15 años después. Eh, un día después de, la de de la desaparición no importa se puede presentar en cualquier tiempo eh, un amparo contra desaparición eh, forzada y eso eh, así está regulado en la propia ley de amparo eh, pasamos al, al siguiente ahí me quería ya quería ir directamente y lo puse así porque eh, es una cosa muy grave eh, en México se pide que la persona desaparecida ratifique la demanda en tres días. Ahora, fíjense bien, no, no soy de esas personas que suele defender a la norma a ultranza y la presunción de constitucionalidad de la norma, pero me parece que el problema, al menos en el párrafo tercero del artículo 15, no es la norma, es la manera en que se interpreta la norma. Ahí dice, una vez lograda la comparecencia. No dice, si no logras la comparecencia, que ratifique. Y ahí para mí es el centro de por qué los actos del artículo 15, el, el amparo del artículo 15 es diferente del amparo contra desaparición forzada. Eso es para una incomunicación, porque entonces presentan ustedes su amparo contra incomunicación, por ejemplo, eso casi no pasa. Ahí en, en lo que ahora le llaman la, la, la FENDO, ¿no? la, lo que fue la, eh, su Procuraduría especializada en investigación de, de delincuencia organizada. Detenían a una persona, la meten ahí, nadie puede saber de ella, incomunicada. ¿Cómo puede la, el abogado entrar a verla? Amparo, amparo por incomunicación. Entonces, presenta su amparo por incomunicación, el actuario sí puede entrar. Entonces, va el actuario, eh, entra y ahí tiene sentido decirle, eh, tiene usted... Eh, puede hacerlo ahorita, ratificar la demanda que presentaron en su nombre, la demanda de amparo, o tiene tres días. Ahí tiene sentido. Claro, eso no hay que quitarlo, porque habrá casos donde eso tiene sentido. Pero no, lo están us usando en casos de desaparición forzada, algunos juzgados de distrito. No pasaba hace muchos años, yo lo he visto apenas, eh, lo he visto hace poco. Dicen, si no vino el desaparecido, listo, vámonos. Se tiene por no presentado menos trabajo. Eh, ahora. Eso es el párrafo tercero, pero si sí hay problemas con el párrafo cuarto para mí y párrafo quinto de la ley de amparo, ahí si sí hay problemas que necesitan ser interpretados y que a veces nos quedamos solo en el párrafo tercero porque ahí dice tres días. Fíjense lo que dice el párrafo cuarto: si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, se resuelve la suspensión definitiva. O sea. Me tengo que adelantarme a revisar esa parte, pero en amparo contra desaparición forzada no procede suspensión provisional y definitiva, es suspensión de plano. Entonces, ¿en qué momento nos pusieron suspensión definitiva como si se tratase de otro tipo de amparo? ¿Por qué? Si ni siquiera se abrió en el litigio de amparo, cuando se presenta suspensión, que no es de las suspensiones de plano, se abre, dice en un cuadernillo por separado. Hay dos cuadernos, el principal y hay otro aparte. Ustedes llegan y les van a enseñar, mire, aquí tiene usted su principal y aquí tiene su cuadernillo auxiliar. Luego lo tienen diferentes secretarios, depende del juzgado. Pues aquí no tendría que ser así. La suspensión de plano está glosada en el mismo expediente. Y entonces aquí dice que se abre, o sea, dice, se resuelve la suspensión definitiva, como por qué. Se ordena suspender el procedimiento de lo principal y se hacen los hechos del conocimiento del Ministerio Público. ¿Y por qué no lo habían hecho el conocimiento antes? O sea, como por qué no debería saber, ¿no? Eh, y se hace el conocimiento de la Fiscalía General e incluso hasta se le avisa a la Comisión Nacional. Digo, pues avísale desde el principio, ¿no? Que, que se entere sobre lo que está pasando. Eso es un problema. Eso sí es un problema que tiene que ser interpretado, mi opinión y la manera en que está regulado es problemático. Y todavía el párrafo quinto, transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda y ese es el que se está utilizando ahora en realidad para tener por no presentada, la, 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 no interpuesta la demanda. Ahora, me parece que tanto el párrafo tercero como el párrafo quinto están resueltos por la propia ley de amparo, pasamos al siguiente. Párrafo sexto, ya lo resolvió. Cuando por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presente la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, y brinquemos, bajo este supuesto ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado. O sea, ahí está. Ahí dice que no puedes esperar que transcurre un plazo determinado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Y ese párrafo sexto salvó al artículo 15 en un litigio en la Corte Interamericana. Nos salvamos nada más por tener ese párrafo. Si pasamos al siguiente... Eh, en la sentencia de la Corte IDH, en el caso de Alvarado Espinosa y otros contra México, las personas representantes de las víctimas, las abogadas representantes de las víctimas, dijeron, el artículo 15 es un problema, le quita efectividad al juicio de amparo. Y la Corte lo estudió y se fue al párrafo sexto, palabras más, palabras menos. Dijo, de esta forma, esta Corte no encuentra motivo para considerar que la actual configuración del juicio de amparo no constituye un recurso efectivo para tales efectos o que existan contradicciones entre dicha ley y la ley general en materia de desaparición. Si no, ya tendríamos otra reforma pendiente. Ya tenemos, ya ven, la, la de prisión preventiva oficiosa, la de servicios periciales. Tenemos varias esperando eh, en realidad en, en litigios interamericanos y esta no. Aquí dijo todavía es posible salvar, salvar la, la norma. Eh, Ahora me quedan como cinco minutos. Más o menos. Todavía hay mucho que decir, pero voy, voy, voy a ir avanzando más rápido. Eh, Podemos pasar al, al, al siguiente, eh, el, el anterior, solo ahí decir... Ya, si sí, sí, quedaba duda que no se tiene que pedir la ratificación de la demanda, y algunos dicen, ¿pero dónde dice que no? Ahí dice la Suprema Corte en el Amparo de Revisión 51-2020. Lo dice bonito, es muy, muy educada la Suprema Corte, constituye una imposibilidad material que de solicitarse se constituye en un obstáculo para el derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo. ¿No? Yo en otros lados he escuchado a gente, es absurdo, no lo hagan, pero la corte fue más, más eh, eh, educada. no eh, Pasamos al, al siguiente. Eh, ahora, estos son temas que, que están en debate. No está resuelto. Lo, lo han resuelto algunos tribunales colegiados. ¿Quién es la persona que quejosa en el juicio de amparo contra desaparición forzada? La respuesta es fácil: la víctima, ¿no? Es la persona quejosa. Un tribunal colegiado de la Ciudad de México reconoció a los familiares. Y varios juzgados de distrito están reconociendo a los familiares como quejosos. O sea, si el, que, si el familiar presenta la demanda de amparo, también se le reconoce. Y eso básicamente es la incorporación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de desaparición forzada, en la que reconoce que los familiares de personas desaparecidas son también víctimas. Sobre todo el año de integridad personal. Allá no tienen eso que tenemos aquí en México, que es esto de víctima directa e indirecta no creo que es un invento mexicano no sé me, me pueden decir pero no. en otros lados son víctimas no de algún de diferente modo pero pues son víctimas si en el litigio entre la corte interamericana no se reconoce que esa persona resintió un daño no hay reparación eh, y aquí si nosotros construimos en la ley general de víctimas creo yo a partir del concepto de, de víctima y ofendido del derecho penal este concepto de víctima directa e indirecta ahora bien esta discusión es central en el juicio de amparo contra desaparición forzada y me voy a meter de lleno porque ya tengo que cerrar. Si sí se reconoce a los familiares de una víctima de desaparición forzada como quejosas, cambia la manera en que se estudia el amparo y permite que ese amparo termine en sentencia. Alguna vez discutía con una persona y me decía, es que los amparos contra desaparición forzada no deberían terminar en sentencia. Dijo, no, bueno, tú sí estás totalmente al revés, ¿no? O sea, si no deberían terminar en sentencia, es como que ahora sí lo perdimos todo, ¿no? Deberían terminar en sentencia. Y ahí el estudio debería ser, con independencia de si la persona aparece o no aparece como parte de la intervención judicial en un amparo contra desaparición forzada, debería estudiarse y sentenciarse el caso porque lo que se tiene que analizar es si se reúnen los elementos de una desaparición forzada. Es importante la búsqueda de la persona, es fundamental, pero si no se le encuentra, ah, no, se, eh, se aplica lo del párrafo quinto del artículo 15, no se presentó durante un año, listo, se tiene por no presentar la demanda, no, pero si sí el, el juzgado tenía en su sumario de amparo la evidencia para sostener una desaparición forzada, tiene que sentenciar por desaparición forzada. Es lo, lo natural y eso es una manera de que sea efectivo. Si aparece la persona, también, si hay elementos para pensarlo. Y las dos cosas han sucedido. El, en un caso que fue conocido en la Ciudad de México, que es el caso de Marco Antonio, no sé si, si lo vieron, un chico que estuvo varios días desaparecido y estábamos en la tele viendo qué pasaba con él, finalmente apareció, en ese caso se sentenció por por desaparición forzada, pese a que apareció por la intervención judicial, y se reconoció a sus familiares como personas quejosas. En el amparo 51-2020, o sea, en, si uno revisa el, la sentencia, la jueza de distrito reconoció también como víctima como quejosas, como quejosas del amparo a los familiares de las víctimas. Y la corte no dijo nada, no dijo está bien, no dijo está mal, no lo revocó, se siguió, pero no ha sido estudiado todavía y es una cosa que, que está pendiente y eso tiene mucho sentido y si voy a avanzar ya, a ver si avanzamos varias, tenía como 50 diapositivas, eh, un poco más. Si necesitas más tiempo, no, no te preocupes tanto. Una anterior, ti. puedo, puedo. Sí, podemos okay. extendernos, no tranquilo. Voy a tomar eso como media hora más. No, no es cierto. <laughs> no, cinco minutos más. Eh, porque quiero o sea, quiero que, que platiquemos también, no, no quiero quedarme hablando solo. Eh, estos eran los dos temas que están para que, las dos cuestiones jurídicas a resolver del amparo en revisión 51-2020 que votó la primera sala. Determinar cuál es el estándar probatorio que se debe atender para tener por acreditada la desaparición forzada en el juicio de amparo. Y dos, Determinar si es procedente fijar medidas de reparación del daño en el juicio de amparo en casos de graves violaciones a derechos humanos, como lo es la desaparición forzada, en términos de los artículos primero y 20, apartado C de la Constitución Política. Pasamos eh, al siguiente. Eh, esto es un resumen muy apretado de la, de la sentencia, la recomiendo. Eh, hay. Eh, y es un resumen muy apretado que salta además demasiadas cosas, hay mucho más. Ahí se analiza el, el informe, por, por cierto, del Comité contra la Desaparición Forzada, se analiza toda la construcción jurídica de la, eh, de la figura de desaparición forzada, se analiza el derecho de toda persona a ser buscada. O sea, es, es un, una sentencia muy, muy interesante, pero me voy a ir a este tema en específico. Primero se reconoce esto de la doble vertiente. Que también cuando nos visitan de, de fuera se, se ve un poco raro esto de la doble vertiente de, de la desaparición forzada, eh, y así lo dicen: ¿no? la desaparición forzada es como delito, como violación a, a derechos humanos, y cuando se trata del amparo, el estándar de prueba es atenuado y bastan indicios que permitan sostener razonablemente la existencia de la desaparición forzada para tener eh, por, por acreditada. Eh, y. En mi opinión, la Corte dice esto porque justo abre la posibilidad de sentenciar, abre la posibilidad de que este asunto termine en sentencia. Y, y, y también la, la contracara de esto es, o sea, he hablado con funcionarios judiciales y me dicen, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar ahí con el amparo? Tengo amparos de hace cinco años, ¿qué hago con eso? Y digo, analiza tu expediente, sentencia sigue la búsqueda en cumplimiento y ya te conviertes en el que monitorea la búsqueda pero no te quedes con ese expediente ahí sino analiza si es posible decir que hay una desaparición forzada eso es mi opinión así, así lo veo habrá personas que, que piensen distinto porque algunas dicen es que yo, yo no puedo hasta que no aparezca la, la persona me, me voy a quedar ahí con ese expediente toda la vida yo me parece que una manera de resolverlo puede ser así, y entonces involucrar a la comisión, a las comisiones de búsqueda y a la fiscalía eh, que asuman su obligación de buscar a las personas desaparecidas. Ahora bien, reparaciones, ese, ese es un tema eh, que, está, que está en debate. Eh, en este caso, la Corte lo que dice es, fíjense, bien interesante, analiza este precedente que es el amparo en revisión 706, diagonal 2015 donde eh, la Corte dijo que se podían dictar medidas de reparación en amparo, pero ciertas medidas, digamos limitó la posibilidad, si, si lo vemos quedó limitado, pero ahí dice la Corte por regla general y entonces aquí en esta otra decisión dice, ah pues aquí está la excepción, ya dijo por regla general el amparo contra desaparición forzada es una excepción porque es una grave violación a derechos humanos y aquí sí podría dictar algunas otras medidas de reparación. Ahora, no abrió mucho la puerta. Tampoco, si uno se fija, dice restitución, que aparezca la persona desaparecida. Digo, bueno, sí, 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 eso es importante. Rehabilitación, eso tiene sentido para casos en los que no se ha encontrado a la persona desaparecida, que se reconozca la calidad de quejosa de la familia, porque si reconoce la calidad de quejosa, se le pueden dictar medidas de reparación, de, de rehabilitación, atención psicológica, médica, psiquiátrica. Eh, luego, en satisfacción, la Corte puso investigación, investigación penal. Ahí puso eh, eh, que algunas veces la Corte Interamericana lo llegó a hacer, lo, lo, lo puso ahí como parte de satisfacción, pero regularmente es una medida separada en realidad. La investigación en las sentencias de la Corte Interamericana va primero, ¿no? Cuando hay delito, va primero investigación. Eh, no repetición, ahí también dijo la Corte, bueno, no hay que revictimizar, eso, eso es importante, pero no, no fue mucho, mucho más allá. Y compensación, pero dice no corresponde a los tribunales, a los usados de distrito, determinar el monto. Eso es trabajo de las comisiones de, de víctimas. Eh, no, dice la Corte, no tienen, digamos, la manera los juzgados de hacer ese trabajo. Es un trabajo que tendrían que hacer las comisiones de víctimas. Eh, ya, ya nos dirá Gladys qué opina de eso. No, pero es interesante esa parte. Algunas personas dicen, no debería ser así. Yo he escuchado a jueces de distrito incluso decir, es llevar a las víctimas a que anden tocando un montón de puertas. Entonces ya traje mi sentencia, voy a la, a la CEAP. No sé si alguna vez han ido a la CEAP. Pero es, es un calvario, ¿no? O sea, que las víctimas vayan para, para allá y es empezar un nuevo proceso, pero al mismo tiempo, dicen, el amparo no se ha hecho eso, pero diría, pues entonces que se habilite y que se haga, ¿no? Que, que exista la posibilidad de eh, que el proceso, eh, a través de, por ejemplo, las posibilidades de, de dictar medidas para mejor proveer, incluso el juzgado de distrito, puede allegarse de pruebas oficiosamente, se lo permite la ley de amparo, no sería una cosa nueva, lo, lo hacen y entonces sí poder dictar una compensación directamente en el, en el juicio de, de amparo. Eh, me voy a quedar acá, creo que hay muchas cosas todavía para discutir, y, pero me, me quiero quedar acá porque si no, no voy a poder escucharles y, y lo voy a lamentar mucho si no es posible. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Eh, no sé ustedes, eh, quienes estamos aquí en el Centro de Estudios Constitucionales y seguramente quienes están en, a distancia, pero cada vez que tenemos conferencias o seminarios con personas como Luis, eh, me, no, no puedo detenerme en preguntar… Eh, ¿Qué estudié de amparo o por qué los cursos de amparo, seguimos hablando del amparo del siglo XIX y no tenemos un curso donde realmente estudiemos qué es el que representa el amparo hoy en día a los diferentes... Caras o vertientes del amparo, y no comenzamos con un curso. Y aquí, consejo no pedido: si, si quisiéramos ir armando como un curso a través de las conferencias del Centro de Estudios Constitucionales, eh, en la sesión que tuvimos recientemente en el seminario de acceso a la justicia con la magistrada Campuzano, y veíamos al amparo como un mecanismo de protección de derechos humanos, ese sería como el primer bloque de un curso de amparo, y después podríamos tener otros cursos de amparo, como el amparo contra la desaparición forzada de personas con Luis, el amparo contra violaciones en materia de violencia de género, con otra persona experta y así tendríamos como un curso y finalmente podríamos quizás salir de la universidad sabiendo algo de amparo y no eh, historia del amparo en México. Voy a bueno. llamar el amparo la navaja suiza, porque así le dice la magistrada Camposano. La Campuzano. navaja suiza, exactamente, las mil caras del amparo, <laughs> el amparo y sus miles eh, de dimensiones. Eh, pero muchísimas gracias, eh, antes de, de dar eh, eh, la palabra a la audiencia para las preguntas, eh, sí quisiera como, como abrir esta ronda de preguntas con una, con una reflexión como más amplia y es pensar que, nos, en nuestra formación tradicional de abogados vemos al amparo como un mecanismo extraordinario, siempre, ¿no? Y lo que hemos visto sobre todo, no solamente en casos de desaparición forzada de personas, sino de otro tipo de violaciones graves y otras no tan graves, y es que el amparo es un medio ordinario, y no porque su configuración sea tradicionalmente un medio ordinario, es un medio que está todo el tiempo tramitándose. La desaparición forzada de personas no es un fenómeno extraordinario y el mecanismo eh, generado a través del juicio de amparo, con sus deficiencias y con mucho que tenemos que trabajar, es realmente el, el cauce natural que tienen las personas para reclamar este tipo de violaciones graves. Y entonces quizá comenzar a pensar en el amparo como un mecanismo cotidiano y no extraordinario, nos ayudaría a redimensionar la gravedad, no solamente la gravedad de esta situación que vivimos en México y en muchos países, sino, eh, sino sobre todo cómo nos apropiamos de esta, de esta institución jurídica, de este mecanismo y cómo comenzamos a pensarlo de una manera crítica. Dicho esto, eh, ah, no sé si hay preguntas en la audiencia, podemos levantar la mano. Sabía que había muchísimas. Entonces, este, dije, a ver, tres, dos, uno, cuando surquen las manos. Eh, comenzamos, eh, ¿les parece? ¿Te parece, Luis? ¿Prefieres una por una o hacemos una ronda como de tres preguntas y luego pasamos? Sí, Rondas de tres preguntas. Si les parece, nos vamos como por filas. Eh, entonces, comenzamos aquí con la primera fila, tres, y luego avanzamos hacia la segunda fila. Está bien. Hola. Hola. Muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos explicaste. Yo tengo dos preguntas rápido. La primera, me gustaría en realidad saber tu opinión respecto el contexto actual de México, en el que yo sé que para que una desaparición forzada pueda ser acreditada tiene que ser un miembro del Estado o personas con el apoyo del Estado, pero en el marco eh, por ejemplo del narcotráfico en el que a veces eh, son grupos criminales que tal vez no algunos no tienen el apoyo para al momento de realizar desapariciones de personas pero hay otros que sí tendrían tal vez vínculos con el estado y que podría llegarse a, a acreditar un apoyo ahí eh, cuál es tu opinión respecto a este contexto y la segunda sería eh, respecto el tipo de Ay, perdón, se me se me fue. Si quieres preguntar Gracias, igual gracias por la por la clase. Mi pregunta es sobre el tema de competencia que mencionaste de todos los tribunales federales, incluso el Foro Común, son competentes para conocer de un amparo de esta naturaleza, pero quisiera saber cómo, tratándose de desapariciones forzadas de personas migrantes y que presuntamente han sido cometidas por agentes migratorios, eh, en la práctica, bueno, conforme a tu práctica y lo, lo que has estudiado, ¿qué es lo más conveniente eh, considerando que... Bueno, si se presenta un am el amparo ante un tribunal, ante un juzgado administrativo por la naturaleza de la autoridad, a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice que para actos del artículo 15 son los juzgados penales, si no mal recuerdo los, este, eh, sí, los competentes para conocer. Entonces, ¿qué sería lo recomendable o si has visto qué has visto en la práctica como en estos casos? Gracias. Perdón, ya me acordé. La segunda. Eh, sí, es respecto a las pruebas. Eh, que yo sé que en el amparo, cuando... Eh, la autoridad niega el acto cometido, pues eh, la, tiene la carga de la prueba eh, los quejosos y en el marco de la desaparición forzada en el que las pruebas son testimoniales o circunstanciales o indiciarias eh, y por ejemplo en casos en los que ha pasado mucho tiempo desde la desaparición forzada, eh, como qué herramientas pueden tener las víctimas para eh, juntar este tipo de pruebas tan tal vez? temporales que pueden desaparecer y para así acreditar eh, pues la desaparición forzada. Yeah. Eh, hola, yo tengo dos dudas eh, van un poco más ligadas hacia derecho internacional, pero se relacionan justo por los temas de amparo. La primera es eh, que, que me surgió también como hablando de que ya había resuelto la Corte en Alvarado Espinosa, que pues al modificar lo que había hecho inconvencional eh, la ley de amparo, ya había sido subsanado. Entonces, y viéndolo incluso también con lo que comentaba la doctora Gladys, viéndolo como un recurso ordinario, y yo sé que puede ser una pregunta y tal vez la respuesta podría ser lesiva para las representaciones de víctimas que lleven casos hasta al sistema interamericano, pero sería entonces un recurso que tal vez debería ser considerado como necesario de agotarse a fin de proceder al sistema interamericano, porque entendiéndolo como un recurso extraordinario, las reglas de procedencia diría que no. pero la efectividad con la que se está resolviendo harían que, justamente, su estructura haría necesario antes de concluir una responsabilidad por parte del estado. bueno, esa es la primera. La segunda, igual con el caso de Alvarado Espinosa, es, bueno, analiza muchas razones para determinar responsabilidad del Estado y una de ellas es que el Estado creó una situación excepcional o extraordinaria, que es justo eh, la guerra contra el narcotráfico. Y eso lo ve como una forma de tolerar situaciones de desapariciones como había una situación muy grave, teníamos que enfrentarlos y eso implica que haya desapariciones, pues es una, una situación, ah, un daño colateral justamente. Eh, alejándonos del caso, eh, mi pregunta es si consideraría que eso únicamente, ese argumento sería suficiente para demostrar que hay una tolerancia o aquiescencia por parte del Estado para determinar una responsabilidad internacional. Son todas, gracias. ¿Ya? Cerramos esta ronda y después abrimos otra. Me siento como en, en este con sínodo haciendo mi, mi <laughs> tesis de, de doctorado. O sea, puras difíciles, no este, una más difícil que, que otra. Sobre la, la primera pregunta, y creo que tiene un poco relación con esta última, con esta última pregunta. Eh, o sea, me parece que sí, el juicio de amparo debería incorporar el análisis del estudio de la aquiescencia y la tolerancia, y que sí habría casos de desaparición forzada que no son aparentes, digamos, en principio, pero. El estudio de estas formas de responsabilidad del Estado no está tan desarrollado. De hecho, en el derecho internacional, eh, uno cuando se pone a revisar la diferencia entre autorización, apoyo, aquiescencia, tolerancia, es mucho más casuístico que conceptual. Entonces, el ejemplo, Verónica nos podría contar eh, más de. Eh, eh, act actuando con el apoyo del Estado, es el caso de la masacre de Pueblo Bello, ¿no? ahí vemos que generó responsabilidad internacional un acto cometido por particulares, paramilitares, a partir de eh, eh, lo que hizo el Estado colombiano. ¿no? Ahora, si lo ponemos en el contexto nacional, hay varios eventos que uno podría estudiar donde parece a primera vista que solamente habría... Participación del, de, a, del Estado, pero luego cuando empieza uno a revisar se da cuenta que sí puede, haber revisión, eh, sí puede haber participación. Algunas personas dicen, yo no estoy tan de acuerdo, que el hecho de que exista una situación general de desaparición, de desapariciones en el país, que las autoridades lo sepan, que eh, esto se siga repitiendo, que los mecanismos sean inefectivos, que haya impunidad generalizada, gen, ya. Ya tiene, hay una responsabilidad de México general y que entonces eso abre la puerta para que cualquier caso casi sea tratado como desaparición forzada. Yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que es traslapar la forma de, de, de construcción de responsabilidad internacional con un acto internacionalmente ilícito, con el estudio que tiene que hacerse en México de un acto que en realidad es cometido por autoridades en un juicio de amparo. Eso tiene que ser muy estudiado. Hay que. Yo no estoy, digamos, descubriendo el hilo negro, no estoy resolviendo la situación. Creo que se pueden escribir tesis sobre eso, porque es interesante de, de ver. Algunas personas dicen, debería proceder entonces el amparo contra cualquier eh, acto cometido contra particulares, no creo. Pero sí me parece que si hay un indicio y si uno ve la redacción del artículo 15, el estándar es muy bajo. O sea, prácticamente el artículo 15, párrafo primero, dice... No, párrafo sexto, lo manifiesta en la persona, existen indicios. Entonces, si hay cualquier posibilidad de participación de agentes estatales, de servidores públicos, por cualquiera de estas figuras, debería proceder el amparo, debería proceder eh, de tal manera de involucrar a las autoridades judiciales en la búsqueda de la persona desaparecida. Eh, ahora bien... No es el único mecanismo de búsqueda, pero ciertamente es uno muy poderoso, muy útil, y en esa medida ese estudio vale la pena. Eso, eso diría como, como reacción inicial. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ha empezado a desarrollar mucho más eh, el tema de eh, la responsabilidad del Estado frente a desapariciones cometidas por particulares a partir del caso de México. Entonces, el caso de México en realidad está abriendo la discusión sobre cómo se conforma la responsabilidad internacional. Ahora, hay una, hay una cosa que hay que decir: el Estado tiene la obligación de buscar a cualquier persona desaparecida, no importa si hay o no participación estatal. Aquí la discusión que tenemos que es que el amparo sí tiene esa limitación, ¿no? pero eso sí, no nos confundamos porque ahí sí no importa. Para esta discusión. Hay una obligación que surge de buscar a la persona desaparecida siempre, ¿no? con independencia de quién, de quién participó. Eh, la pregunta sobre eh, competencia, migrantes, el, el tema eh, de, de juzgados de distrito en materia administrativa, fuero común, eh, hay que analizarlo sí en función de, de caso por caso, o sea, si sí es útil. Ahí sí es un tema de practicidad. Si por ejemplo voy a ir con un juzgado de fuero común y yo creo que hasta podría estar involucrado no voy, no. Si eh, esto, esto otro de la competencia de la ley orgánica creo que está interesante de ver porque de hecho algunas personas decían un juzgado de control de un centro de justicia podría tramitarlo es un juzgado de distrito, no. Alguien dijo no, otros dicen sí. Yo quería que sí, pero eso no está resuelto eso todavía no, no está resuelto, ahora creo que si sí es practicidad si yo eh, me va a ser útil lo voy a hacer, en la práctica lo que se suele hacer es que presenta uno el amparo y de inmediato está ahí eh, eh, con el actuario, con el secretario, saque el acuerdo y vámonos, o sea sobre todo si es una cosa donde uno sabe dónde está la persona eh, y no me dejan entrar, lo tienen ahí, vámonos, ¿no? que esto sea, sea el momento, pero tiene que ser practicidad. Y, y creo que ahí la discusión va por dos vías. una es eso, y la otra es, o sea, el, el, el estudio caso por caso individual, y lo otro es si es necesaria una política judicial al respecto. más de política pública, no, que de organización interna de los tribunales. eso es otra, otra cosa que todo el mundo debería saber y no debería estar eh, destinado a la buena voluntad de las autoridades. porque si hablamos de buena voluntad, algunas no lo tramitarán y otras serán muy proactivas. muy proactivas como el caso de la jueza que fue personalmente o el caso donde no solo va el actuario sino también va el secretario. y en otro caso donde una jueza le llamó al a, a el, el general de, de la zona para que dejaran de entrar o sea como que pasa de todo. pero no debería ser así. no debería ser más una cosa de que cada quien sepa qué tiene que hacer. Eh, eso tiene que ver también con la forma en que se organizan las actuarías. Y eso es un tema de política, sí, de política pública, cómo está organizado eso. Imagínense, llegan a un lugar, hay un actuario, le toca todo, eh, en un mixto, en un juzgado de distrito mixto, le dicen, te toca ir a, a, a buscar a la persona desaparecida, pero tiene que tramitar todo. Y además te toca ir en... En Acapulco, ¿no? en, en medio del huracán o en una zona de, de, de mucho riesgo. Vamos a tener otra persona desaparecida ahí, ¿no? Entonces tiene que buscar apoyo a la policía. O sea, son condiciones materiales que tienen que estar disponibles para que esto que está en la ley sea aplicable en la realidad. Y, y eso, digamos, como alguien que estudia esto, todo el tiempo lo pienso y hablo y pregunto porque es... ¿Cómo se materializa? El Estado tiene la obligación, pero hay que buscar ejecución material de estas obligaciones a partir de las condiciones eh, específicas. <coughs> la otra pregunta era sobre las pruebas y el tema de la negativa del acto reclamado. ¿no? En, en estos amparos, se, bueno, en general se puede desvirtuar la negativa, ¿no? O sea, sí, claro, cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado... Por cierto, cosas que aprovecho para decir algo que no había dicho. En, en amparos contra desaparición forzada siempre se niega el acto reclamado. Es un delito. Si la autoridad responsable lo admite, es suficiente para dar vista, ¿no? Y, y que vayan por ella. Entonces siempre se niega. Es un acto reclamado diferente. Eso ha dicho también la Suprema Corte. No es un típico acto reclamado. Es un acto reclamado que se va a negar porque es un delito al, al mismo tiempo. Entonces esa negativa, esa, eh, revierte en cierta medida pero la autoridad, el, el juzgado de distrito puede desvirtuarla a partir de la evidencia disponible, es decir, queda desvirtuada y pasa, de hecho, muy a menudo, a partir de, la, de las pruebas disponibles, esta negativa de, del acto reclamado. Y dos, sí creo que eh, una realidad que hay que aceptar es que entre más tiempo pasa, es más difícil eh, investigar una desaparición y encontrar evidencia pero al mismo tiempo muchas veces es la falta de pericia y conocimiento de qué otras circunstancias pueden ser analizadas para los casos. El solo transcurso del tiempo dificulta, pero no hace imposible. Y hay muchos ejemplos de casos, ayer lo estábamos conversando en varios casos donde parece que ya se acabó y no habrá posibilidad de investigar más y surge una nueva evidencia. ¿no? Ayotzinapa es un ejemplo de esos, donde ha pasado muchos años. Y, y salen nuevas evidencias que involucran a otras autoridades. Eh, y eso sí tiene que ver con, con los casos concretos, el, el, el uso del análisis de contexto, testimonios, eh, ver si hay casos similares, eh, si sí revisar otras posibilidades para no quedarse con que no sabe dónde está, no tiene ningún testigo presencial, mire, este caso está bien difícil. No, que Esa no debería ser, ser la manera, sino... Eh, Incorporar otras herramientas de búsqueda al amparo contra, contra desaparición. Y ahí aprovecho para decir que, que no pude ya decir que la suspensión en materia de amparo contra desaparición forzada es el mecanismo de búsqueda por excelencia. Para eso es la, la suspensión, para buscar a la persona eh, desaparecida. Eh, y. La otra pregunta sobre, sobre, el sistema, sobre el sistema interamericano. O sea, me parece que sí, el amparo contra desaparición forzada es uno de los recursos que hay que agotar como recurso interno ordinario para acceder al sistema interamericano. Y justamente porque la Corte lo dijo, ¿no? O sea, la propia Corte lo dijo, ese es un recurso que está ahí disponible. Entonces, si se presenta un caso y yo no presento un amparo, porque digo, ni sirve ese amparo, y, y presento mi petición, probablemente podría no ser admitido por esa razón. ¿no? Entonces, sí, claro, lo, lo ideal es presentar un, un amparo contra desaparición, y además en el sistema interamericano incluso empezó a aplicar eh, la regla de, de agotamiento de recursos internos para medidas cautelares. En algunos casos, si el Estado tiene algún tipo de medida cautelar, algún mecanismo y no lo agota, la persona y va directo ante el sistema interamericano podría no admitirle o negarle la solicitud de medidas, de medidas cautelares. Y, y, y el amparo no solo es el recurso, sino además tiene un mecanismo poderoso de medida cautelar que es su suspensión, ¿no? que es el que activa inmediatamente en cualquier amparo tiene hasta 24 horas para pronunciarse sobre la suspensión. En amparo contra la desaparición forzada dice inmediatamente, o sea, se corta incluso el plazo de 24 horas no para, para la búsqueda. Eh, y sí, o sea, creo que tu última pregunta iba relacionada con, con el, el tema sí, de, de aquiescencia y cómo se, a partir del contexto, cómo reconocemos eh, la, que puede haber involucramiento ¿no? del... Eh, del Estado en función de, de las situaciones generales que, que suceden en los países, pero ahí sí creo que hay que hilar fino. No hay que confundir el papel del juicio de amparo frente a autoridades del de papel del sistema interamericano frente a Estados. No, no es igual y no es no es equivalente, si bien tiene ciertas ciertas similitudes. Eh, hasta acá hasta acá me quedo. No sé si había más más preguntas. Muchas gracias, Luis. Sí, tenemos varias preguntas y también estamos recibiendo preguntas de la eh, vía internet. Entonces, si les parece, abrimos planteo una pregunta que viene de Puebla, de Marco Ángel Vela, eh, y su pregunta es súper concreta. Si ¿Sí es posible tramitar paralelamente el procedimiento de presunción de ausencia y el entiendo el amparo por desaparición forzada de personas. Eh, y bueno, dicho esto. También tenemos en la audiencia, creo, una pregunta de Ivonne y de Isabel. ¿No, Ivonne, no? Isabel, entonces. Por favor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Yo quiero preguntarte también una, un par de cosas sobre competencia. En, en el rubro que mencionas sobre tribunales, o sea, que son competentes para conocer de la demanda de, eh, de amparo en contra de desaparición, mencionas que son tribunales colegiados de apelación. Entonces, tengo duda si esas son cualquier sala de apelación de algún tribunal superior de justicia, porque entiendo que son salas colegiadas. O, ¿A qué se refiere este, este, o sí. sea, esta posibilidad de competencia? Y, y, y la segunda sobre la contradicción de tesis 261-2018. Los puntos de contradicción fue uno... Eh, si era competente el juez de distrito frente al cual se eh, presentaba la demanda de amparo, que fue el criterio que prevaleció, frente al juez de distrito del lugar en el que se había sucedido la desaparición. Pero ahí lo que, lo que yo quisiera escuchar de tu parte es cuáles podrían ser las ventajas y las desventajas de cada uno, porque como bien lo mencionaste, en el, en el criterio que, que prevaleció, que es el juez de distrito ante el cual se promueve la demanda, no es en donde sucede la desaparición. Entonces, digamos en términos como de búsqueda, ¿en dónde sería más fácil buscar a la persona? ¿En donde se presentó la demanda de amparo o en donde la persona desapareció? ¿No? Entonces, este criterio a mí me ha generado como mucho esa duda. ¿no? O sea, ¿cuáles podrían ser las desventajas y ventajas de cada uno? Ya sabemos que el criterio prevaleció el del de, juez competente en razón del territorio ante el cual se presenta la demanda de amparo. Pero que, pues, ¿cuáles son las desventajas de que haya sido ese criterio eh, frente al juez de distrito en, eh, del territorio en el cual desapareció la persona? Muchas gracias. Gracias, Elit. Y puedo plantearte una última pregunta que también me, me acaban de avisar que llegó eh, de Morelia, desde Morelia, de Pedro González García. Y básicamente, la, la, como la pregunta de Pedro González eh, viene de como detonada de esta explicación que nos dabas, eh, de cuando existe como un tipo de inversión de carga de la prueba ante eh, la negativa de la autoridad del acto reclamado. Entonces tú hablabas de indicios, de que la autoridad puede identificarlo y la pregunta de Pedro es si esto detona a su vez la obligación de las autoridades de dar vista al Ministerio Público con algún delito, porque de alguna manera tiene indicios de que ocurrió un delito. Entonces básicamente es la pregunta. Seguimos con las preguntas difíciles. El, la primera pregunta, sí, sí, sí es compatible que se solicite la declaración especial de ausencia a la vez que un amparo contra desaparición forzada. Saben, es interesante esa pregunta porque algunos juzgados de distrito cuando han emitido reparaciones en amparo contra desaparición forzada, han dicho, y por es, y por cierto, como reparación, que se pregunte a los familiares de la persona desaparecida si quieren iniciar el procedimiento de declaración especial de ausencia. Incluso la, la jueza de distrito Carla Macías así lo, lo empezó, creo que ella fue la primera, pero varios juzgados lo hacen, y entonces que esa sea una medida de reparación. Pero sí, no, no, es, no es incompatible. Ahora, yo más bien pensaría, y eso sería interesante si nos queremos poner a complejizar un poco, si se puede considerar que presentar el amparo contra desaparición forzada es uno de los requisitos que pueden ser tomados en cuenta para iniciar la declaración especial de ausencia. Porque recordemos que para empezar la declaración especial de ausencia se requiere haber presentado una denuncia o una queja ante un organismo público autónomo de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa si yo un día digo, yo no hice ni uno ni otro, pero sí presenté un amparo contra desaparición forzada? ¿Debería reconocérseme? Eso sería, por ejemplo, una, una tercera situación que podría abrirse y donde se puede relacionar. La figura de declaración especial de ausencia, por cierto, es la figura creada para salvaguardar los bienes y acceder a los bienes de la persona desaparecida. Eso es la, la declaración especial de ausencia que, que en México está regulada inicialmente. En la ley general en materia de desaparición, hay una ley federal en materia de declaración especial de ausencia y hay leyes locales de declaración especial de, de ausencia. No todas tienen, no todos los estados tienen, pero ya, ya la mayoría tienen su propio eh, procedimiento y, digamos, es la figura hecha para salvaguardar el derecho a la personalidad jurídica que es dañado por la, por la desaparición forzada. Eh, la, las preguntas sobre, sobre competencia. Sí, no, tribunales colegiados de apelación me refería a los, a los federales, nada más. A, a los locales, no, no sé si se podrían, pero más bien, como ahora, a partir de la reforma de, de 2021, la reforma judicial, nacen no, los colegiados de apelación y ya no hay eh, unitarios. Eh, digamos, por excepción, esos conocen de amparos, ¿no? algunas veces. Entonces. Ellos están incluidos, los unitarios están incluidos, entonces ahora los colegiados de apelación estarían incluidos. Sí, o sea, creo que esa pregunta eh, sí tiene que ir a totalmente a la, la realidad. O sea, cuando hablamos de que se puede presentar el amparo en cualquier lugar, la ventaja inicial es acceso, ¿no? Acceso, es decir, la desaparición en, en un caso ocurrió por ejemplo, en, eh, eh, en la Ciudad de México y la persona a lo mejor es de Guatemala porque eh, fue una persona migrante y no sé, su familiar puede entrar al sur, ahí a los juzgados de distrito de Chiapas, entonces puede presentarlo ahí, esa, es, es esa posibilidad. Luego riesgo, eh, estar en la zona donde fue la desaparición le puede pasar algo, se tiene que ir a otro lado. Entonces que decida por otro lugar por riesgo. Eh, y esa fue la razón inicial, porque fueron, como decía, personas que presentaban amparos en Ciudad de México, pero las desapariciones fueron en Nuevo Laredo. Ir a Nuevo Laredo a presentar su... No, no sé si en realidad, creo que sí hay juzgado de distrito en, en Nuevo Laredo y no había condiciones para, para irlo a presentar para allá. Ventaja. Desventaja, ya lo, lo apuntabas, la, la distancia complica. El hecho de no estar ahí, porque lo que hace simplemente el juzgado que recibe es convertirse en intermediario. Y entonces la comunicación intraprocesal muchas veces es complicada y ahí se rompe todo. Y la urgencia que se puede imprimir en la presentación se pierde en el camino y allá ya no llega la urgencia. Y eso claramente es la desventaja. En mi opinión eso se repara eh, a partir más del diseño y la implementación que obligando a la persona ¿no? familiar a, a, a resolver esto. Dice la Corte en, en, en la 261, en la contradicción de tesis, eh, tiene que haber un acceso más allanado al amparo, no. eso es lo que se buscaba con eso, eh, pero si es posible para quien lo va a presentar, que lo presente donde, fueron, donde sabe que fueron los hechos, si sabe dónde fueron los hechos, como una medida efectiva, eso sí. Eh, así, así sucede. Eh, y está la pregunta relacionada con, con las cargas probatorias. sí, sí, y, 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 y si hay que dar vista, sí, claro. Eh, y, y lo dice la ley de amparo. no, si hay un delito, tiene que dar vista el juzgado de distrito sobre, sobre la comisión del, de la desaparición forzada. sí, diría que esa obligación está ahí y se tiene que realizar. Eh, y, y aprovecho esa pregunta para otro tema que quería plantear, que es, no solo debería concluir un, un amparo por desaparición forzada en sentencia por desaparición forzada, puede ser una detención arbitraria, eso también es una violación a derechos humanos. Y la Corte ya ha concluido, por ejemplo, que si es tortura, puede ser un amparo. Contra tortura independiente del proceso penal. Eso es una violación a derechos humanos y se puede sentenciar por tortura. Y ya lo ha hecho eh, la, la Suprema Corte. Entonces, en un caso, dice, a ver, tengo todos los elementos de una detención arbitraria. Eso no fue una desaparición forzada. Sentencio. Nada más que se escucha como. ¿Y, y cómo? No. O sea, los actos del artículo 15, una detención arbitraria es un acto del artículo 15 y habría posibilidad de, de también resolver. Ese amparo por detención arbitraria y dar vista, porque también es un delito. La detención arbitraria es un delito, abuso de autoridad, artículo 225, ¿no? alguna de las fracciones del 225 del Código en Penal Federal. Eh, y también podría eh, 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 configurarse un delito de los que está en la ley del de Registro Nacional de Detenciones. Eh, entonces, eh, hay que pensar el amparo no solo como una posibilidad de buscar, sino como una posibilidad de dictar una sentencia, porque la sentencia es un medio también para garantizar acceso a la justicia de, de las víctimas. Muchísimas gracias, Luis. Eh, no sé si tenemos una última pregunta, eh, únicamente para, para cerrar y voy a aprovechar y voy a hacer como... Voy a aprovechar mi papel de moderadora porque hay algo que no puedo dejar de preguntarte y es este finalmente ya te dejamos tranquilo te dejamos de examinar eh, mira justamente una de las como, como reacciones que saltan cuando hablamos de amparo y desaparición forzada de personas son los pocos las pocas decisiones realmente de fondo que tenemos en la Suprema Corte de Justicia si comparamos con el digamos la dimensión del problema que enfrentamos ¿no? y, y, y las mil facetas que tiene. La mayoría de los casos son temas de competencia. O sea, tenemos realmente poco, poca, poco precedente, poca línea jurisprudencial en cuanto a temas muy sustantivos. Eh, pero justamente en tu presentación decías también gran parte de las líneas jurisprudenciales se han construido en colegiados o en juzgados de distrito, lo cual me salta y es interesante porque si lo comparamos con otra violación grave a los derechos humanos como es tortura, es otro problema sistemático generalizado, se invierte la situación. Allí tenemos, o sea, hace poco sistematizamos 340 sentencias versus 12 de desaparición forzada y tenemos digamos, decisiones de fondo de todo tipo, en materia de prueba, en materia de responsabilidad, en materia de reparaciones, o sea, una, unas líneas complejas en la Corte. Y justamente no sé si puede ser, conforme a lo que tú has analizado, que pudiéramos lanzar como alguna hipótesis muy, muy, digamos, verde todavía, que el comportamiento judicial en instancias inferiores respecto a dos tipos de violaciones graves a derechos humanos es distinto en tortura y en desaparición. En, des, en desaparición podríamos estar viendo, digamos, jueces más activos, más innovadores, que están integrando eh, jueces y juezas, magistrados y magistradas que están integrando estándares internacionales, y en tortura eso no pasó, y por lo tanto la Corte la Suprema Corte de Justicia tuvo que sentar esos criterios. Eh, digo, y es algo completamente de, de experiencia y por supuesto muy una reacción muy inicial. Sí. Eh. O sea, creo que analizando las dos cosas si uno revisa cómo empezó la interpretación de la suprema corte respecto a tortura creo que tiene que ver cómo se, si se consideraba o no que la tortura era una cuestión que impactaba eh, el fondo o el resultado del fallo para el estudio y luego también si se consideraba que era una cuestión eh, propiamente constitucional para la procedencia del amparo directo en revisión. ¿no? Eh, y claro, si la Corte no lo hacía, los juzgados menos de instancia decían, eso no es relevante. La tortura, eso ahí en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? aquí los tribunales no, no lo veíamos. Y claro, hasta que la Corte lo empezó a hacer, eh, hubo manera de, de resolverlo. Eh, en desaparición, diría que hay otras cosas muy particulares. Primero, que el diseño original no permitía, ¿no? El, el, el de la ley de amparo de 1936 no permitía. Ese desarrollo. Eh, segundo, creo que la proactividad de los juzgados de distrito no necesariamente ha sido tan abierta, más bien justo lo contrario. Demasiadas veces aplicar el 15, o antes era el 17, de la ley de amparo y tener por no presentada la demanda hacía que no, no fuera posible estudiar esto mucho más, porque ahí se acababa el caso. Ahí se acababa, todos no se tiene por no presentada ya luego vino una proactividad de algunos juzgados y tribunales colegiados. no que están empezando a construir esta interpretación en, 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 en instancia, pero no son tantos tampoco. ¿no? Eh, algunos en ciudad de méxico, en, en guanajuato, en oaxaca, eh, saben que en ayotzinapa mismo una persona presentó un amparo por desaparición forzada porque el caso le generaba mucho mucha preocupación y un día presentó un amparo eh, y lo presentó en Oaxaca y ahí se llevó mucho mucho tiempo un amparo que digamos yo trabajaba como uno de los abogados del caso y ni sabíamos un día apareció que había un amparo por desaparición forzada y que había hasta el ejército rendía cuentas en ese en ese amparo no muy muy interesante de ver pero entonces cuando se superó esta visión del artículo 15 de mandar a ratificar empezó entonces la posibilidad de, de que hubiera más interpretación. Y lo otro, creo que un obstáculo es esto, de que se vea el amparo contra desaparición como un amparo donde no se puede sentenciar. Entonces, así es más difícil que suba a instancias superiores. Eh, por ejemplo, la corte no suele atraer quejas, muy pocas veces, ¿sabes? y creo que con la reforma judicial puede atraer más, pero no suele atraer recursos de queja y muchas veces la queja es el medio que tiene el abogado o la víctima para impulsar el trabajo del juzgado. El juzgado tiene por no presentar la demanda queja. Le solicita que pida cámaras de vigilancia, no quiere queja. Entonces tiene que andar presentándole quejas para que si el colegiado le da la razón a la persona, el colegiado sea el que impulsa la mejor labor del juzgado de distrito. Entonces creo que por ahí podrían venir algunas de las, de las explicaciones. Pero hace falta mucho. Son un montón de artículos. Eh, ya no los, les pude poner la cantidad de artículos, la manera en que, por ejemplo, se regula la, eh, eh, la audiencia constitucional. Todo el tema de tratamiento de multas por presentar eh, acciones que, que no tienen fondo o infructuosas no aplica para este tipo de amparos. Eh, el tema, obviamente, de que no hay que agotar el recurso ordinario, pero en realidad son muchas más reglas que solo están hechas para este tipo de amparos que necesitan ser, ser interpretadas. Eh, en el, ya decía yo, la prevención, el tratamiento de las cargas probatorias, sigue todavía siendo necesario desarrollarlo eh, más y probablemente tengamos más, más de este tipo de, de recursos, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias, Luis. Eh, si les parece, le damos la, también las gracias al auditorio presencial y en línea por su atención. Eh, ojalá podamos tenerte de nuevo, Luis, muy cerca y podamos seguir conversando sobre este y otros temas que eres súper experto. Eh, gracias, por supuesto, a todo el equipo. Eh, de comunicación, de Casas de la Cultura Jurídica y a todas las personas que estuvieron atentas de, de esta conferencia. Eh, nos despedimos. Que tengan muy buena tarde.